Sí, es penoso que la candidata del PRI nacionalmente use símbolos religiosos para querer descalificar. Pero no es eso, solamente ellos filtran a través de sus redes que se van a cerrar las iglesias, los conventos, los templos. Es mentira. El Estado laico no es el Estado en contra de la libertad del culto, es libertad de culto y cada quien puede profesar o no una creencia. Entonces, pero buscan manipular. Pero es esa máxima de que ellos creen, como se sienten ibéricos, hijos de Cortés, entonces creen que el pueblo es ignorante, creen que el pueblo es tonto. Y los pueblos mesoamericanos no eran tontos, eran cultos y cuidaban la naturaleza, el medio ambiente, protegían el agua, protegían el ecosistema y lo siguen haciendo hasta nuestros días. Entonces, son las expresiones, por eso creen que ofenden. Cuando a un niño le dicen, escuincle, ven para acá, se están refiriendo a esa máxima española que refería al cholo escuincle como, y se lo endosaban a un niño. Indígena, son expresiones racistas.